La crisi econòmica que porta anys sacsejant l'economia de tot el món i els requisits de les grans administracions han acabat generalitzant un empitjorament de les condicions dels treballadors fins a punts que feia dècades que no es coneixien. Les successives reformes laborals dels governs centrals de PSOE i PP han creat treball en els darrers mesos, però un treball precari, mal pagat i proper a l'explotació, segons defensen les centrals sindicals, aquelles que estan més a prop dels treballadors. Per a estos ens, la creació de treball ha d'anar lligada a la qualitat del mateix, o en cas contrari, els nous llocs de treball no tenen tanta validesa. A més, les condicions econòmiques per a la creació d'empreses i també per a la contractació de personal obliguen als empresaris, almenys en part i segons els sindicats, a buscar altres alternatives. Un fet que desemboca en que el pes de l'economia submergida, especialment de la província d'Alacant, siga dels majors d'Espanya. Això té nefastes conseqüències per a les arques públiques, entre les que s'inclouen una davallada de la recaptació i una precarització que accentua l'explotació dels treballadors. Preocupación, ¿no? Inquietud por la situación que nuestra comarca, ¿no? Pues viene padeciendo con el tema de la economía sumergida, ¿no? Donde pues se visualiza que es un clima pues muy enrarecido, donde día tras día pues encontramos pues miles de trabajadores que su situación laboral es precaria, ¿no? Lejos de esos datos que se nos presentan mes a mes en el alto de cotizaciones a la Seguridad Social, donde comprobamos que bueno pues que hay muchos trabajadores que están dados de alta una hora y dos horas y realmente están ejerciendo o realizando jornadas de 12 y 14 horas. La carencia de cotizaciones social, pues primero que provocan una ausencia de derechos de prestaciones por el desempleo, que luego tienes unas carencias en el conjunto de los ingresos que recibe el Estado para poder acometer, ¿no?, todo el cambio y el volcarse, ¿no?, con las necesidades sociales que tiene el conjunto de la sociedad. Y por lo tanto se realizan jornadas de trabajo muy extensas, que realmente se cotizan muy pocas. Les manifestacions de l'economia submergida més lesives per als treballadors són la pèrdua de prestacions per atur al no cotitzar els treballadors, la manca de vacances retribuïdes, les jornades laborals més llargues d'allò recomanable, la davallada dels salaris o l'augment de riscos laborals al no existir formació. Per acabar amb el que els sindicats consideren una lacra, és necessari augmentar la capacitat de les inspeccions per a detectar este frau, perseguint l'economia submergida en una temporada, la d'estiu, en la que es generalitza en el sector hostaler, segons les centrals sindicals. Los datos macroeconómicos pueden ir mejorando, pero esos son los datos macroeconómicos. La realidad del día a día de las personas, de los trabajadores y trabajadoras, pues dista mucho de esa situación, ¿no? Y por lo tanto, el fraude fiscal ocasiona una gran pérdida, ¿no?, de recursos económicos debido a esa evasión, ¿no?, de pagos de impuestos que hacen que se debiliten en gran medida los ingresos del Estado, ¿no? Ingresos que son hoy más que nunca necesarios, ¿no?, para invertir y poder contribuir a potenciar pues las políticas sociales que hoy más que nunca necesitamos, ¿no?, para el desarrollo y mantenimiento del Estado de bienestar. Un trabajador a cambio de un salario ejerce unas labores y por lo tanto se le tiene que pagar y respetar como persona y como trabajador que es, ¿no? Entonces, así hemos trasladado, ¿no?, esta necesidad de, primero, de dar más medios y recursos humanos a la labor que realiza la inspección, incluso también de este tipo de campañas donde culturalmente cambiemos esa forma de proceder que se viene realizando, ¿no? No por todos, ¿no?, pero sí que hay una gran mayoría. De hecho, los datos así se manifiestan, ¿no?, que la provincia de Alicante pues es una de las provincias españolas con más trabajadores en la economía sumergida, ¿no? Y por lo tanto, es necesario, es una cuestión de todos, de la propia administración, de los trabajadores y de empresarios. Y es necesario cambiar ese rumbo porque esa economía sumergida no va a posibilitar que el crecimiento económico que necesita este país pues venga en condiciones. A més, per als sindicats cal incidir en la ciutadania per a que rebutgi aquestes pràctiques que atenten contra el benestar de la societat en general.